Yo ahora mismo estoy cultivando aquí en Estamos, estoy cultivando rosas, pero allá abajo estoy cultivando algo que se llama astromelia, estatíes, girasoles y flores, toda clase de flores. Yo soy Rumaldo Álvarez, soy de Constanza, de República Dominicana. Ya tenemos 3 años con el negocio. Plena pandemia, que el negocio estaba prácticamente quebrado, con mucha deuda. Y cuando el primo mío decidió dejármelo a mí, el compromiso era yo pagar la deuda, que todo el mundo me dijo loco. Los lunes yo me levanto a las 6, a las 5. Lunes, miércoles, jueves y sábado. Para ir a entregar las flores a Santiago, Moca, San Francisco y la capital. Mi principal motivo de mi sacrificio de levantarme a las 6 de la mañana es mis hijos. Y siempre ha sido mis hijos. Mi único motivo. Los trabajadores que yo tengo, la mayoría, eran los compañeros de trabajo. Aquí duraban mucho tiempo sin darnos dinero. Nos veían forzados, obligados a buscar trabajo por otro lado, cuando teníamos el antiguo jefe, porque se descontrolaban los pagos. Ahora mismo tenemos 12 personas trabajando, que las 12 personas tienen familia. Yo trato de que todos los sábados, todos mis empleados tengan su dinero en los bolsillos, porque yo sé que eso es lo que pasa al trabajo. El empeño que le ponen mis empleados, el cariño de mis trabajadores hacia mí, cómo nos llevamos, que lo tratamos como una familia, como siempre ha sido. Ese es el éxito, que todos trabajemos unidos. La naturaleza nos da beneficio a nosotros. Ahora, nosotros tenemos que darle beneficio a la naturaleza para que pueda seguir adelante. 5 años atrás, que yo trabajaba construcción, yo decía que eso no era lo mío. Yo le dedicaba mucho cariño y todo, trabajaba con mucho orgullo, porque todo, si usted no demuestra cariño, usted trabaja aburrido y todo le sale mal. Y cuando vendí la jipeta, que logré coger el préstamo, que completé los cuartos de mi primera guagua, empecé a negociar. Ahí empecé a negociar con mucho amor, mucho sacrificio. Allá hace unas 2 años tuve que comprar un camión y ya ni el camión me estaba dando para las flores que yo llevo. Tuve que comprar otro y estamos creciendo, porque estamos todavía creciendo, estamos empezando. Yo todos los negocios que en los que todo lo que he trabajado, les pongo cariño. Yo trabajaba construcción y empecé como empleado y llegué a ser jefe en construcción. Y después de construcción decidí entrar a las flores y de trabajador también llegué a ser jefe. Ahora estamos siendo jefe de flores. Es decir, que todo lo que he trabajado le pongo amor y cariño, prácticamente.